i'm at a payphone trying to call home all of my changes spent on you where are the times gone baby it's all wrong where are the plans we made for two yeah, I know it's hard to remember The people we used to be It's even harder to picture That you're not here next to me You say it's too late to make it But is it too late to try? And then I thought that you wasted All of our bridges burned down I've wasted my nights You turned down the lights Now I'm paralyzed Still... <laughs> Podemos empezar, ¿no? Bueno, buenas tardes. Empezaríamos esta tercera conferencia plenaria sobre transformación digital. Para ello contamos con dos ponentes. Como siempre, la organización... nos dá 20 minutos en unha plenaria de 60 minutos, nos dá 20 minutos para cada ponente para que logo haya un tempo para que vosotras poderais tamén participar porque esto realmente é es o que eh, nos gusta e é o que dá vidilla ao congreso. Eh, o primer ponente, por favor, se si queres pasar, es nos hablará de transformación del modelo asistencial dirigida por el paciente, el gran cambio en el modelo de servicio. Y el ponente es, es Ángel Blanco Rubio, que es el director de Organización, Procesos, Tecnología de la Información y Digital de Quirón Salud. Bueno, pues muchas gracias Manel, Manuel, por invitarme aquí y sobre todo a vosotros por estar aquí en esta sala tan impresionante. Como no vamos a cantar, no hay ningún problema. ¿no? <laughs> Supongo que con la acústica nos vale. A ver si consigo pasar la diapositiva. Dejadme que haga una reflexión previa en esto del protagonismo del paciente. Como todos los que estáis aquí, mejor que ellos sabéis, el hospital no nació como lo conocemos hoy en día. Nació como lugar de auxilio, caridad, beneficencia para los desfavorecidos. Nació para los pobres. Eh, hasta el siglo XX, los que tenían dinero, los que tenían posibles, se diagnosticaban y se trataban en casa. ¿Y qué influyó en esto en el siglo XX? Pues una de las cosas que más influyeron fue los avances tecnológicos, sobre todo en el campo diagnóstico, que sacaron el, el, perdón, el diagnóstico y el tratamiento de casa y lo empezaron a llevar a grandes moles hospitalarias con independencia de la situación social de las personas. Este es el gran cambio de principios del siglo XX y pasa así el sistema sanitario a lo largo de los años, como todos sabéis, a ser algo universal y los hospitales a concentrar todo el saber médico. Ya no era posible diagnosticar y tratar en casa, no es posible hacerse un TAC, una resonancia, ni siquiera una triste analítica. Pero hoy estamos en el siglo siguiente y hay otra revolución tecnológica que no es la de las modalidades, que es la de las tecnologías de la información, que acerca el hospital a casa, de donde lo había sacado la revolución anterior. Ya veis que todo es cíclico como la moda. Y con un nuevo rol en el hospital de seguimiento continuo del paciente, cuyo diagnóstico y tratamiento se hace sin romper con la vida cotidiana. Esta mañana habéis hablado de experiencia paciente, de humanización, de muchas cosas relacionadas con la época en la que vivimos. Y lo de sin romper con la vida cotidiana es una característica importante de los sistemas sanitarios en la prestación de servicios hoy en día. Con lo cual, los hospitales pasan más a ser conceptos que edificios en este momento. Y es verdad que nosotros. Eh, Hemos apostado mucho, digo nosotros, como colectivos sanitarios, por las grandes innovaciones en grandes maquinorros. Veis ahí el, el Da Vinci, que me gusta poner siempre, con el que llegamos a muy poquitos pacientes. Y esto nos ha fascinado. De hecho, medimos los hospitales por las grandes tecnologías que tienen, en vez de por resultados en salud, como comentábamos ahora ahí en la puerta con, con Alberto Pardo, ¿no? La innovación en servicios no ha ido en nuestro sistema al mismo ritmo, hemos sido organizaciones monopolísticas y demás. ¿Y qué pasa en el mundo de los servicios frente al mundo de las grandes tecnologías? Pues que el protagonista de los servicios no es el profesional, es el usuario. ¿Veis ahí un motor de un coche? Cuando los que somos menos jóvenes comprábamos coches antes nos enseñaban el motor y los cilindros y las válvulas que tenía. Hoy a los chavales poco les importa eso, apuestan mucho más por lo que hay a la derecha, el FreeNow, el MyTaxi, el Cabify o todas estas cosas que van llegando, que buscan un servicio. Me importa si llego de aquí a aquí, cuánto me cuesta y poco tiene eso que ver con si el coche tiene muchos cilindros o pocos, o muchas válvulas o pocas. La tecnología se hace invisible cuando el mundo de los servicios se desarrolla. Y si pasamos al mercado sanitario, el ejemplo sería este. Esta es una de las primeras radiografías directas que se hacían en, en nuestros sistemas sanitarios, donde veis que claramente... He traído muchas fotos porque como es por la tarde, pues es más entretenido ver fotos que leer frases. ¿no? Eh, como veis el protagonista, si tuviéramos que decir quién es el protagonista, desde luego no es la mujer que está ahí, el que está en el centro de todo esto es la máquina. A la derecha viene una nueva tecnología que tenéis todos y tenemos todos en el bolsillo, que es la que nos hace olvidar lo que hay detrás. Y la que nos va o nos está permitiendo eh, que el mundo de las tecnologías, de las grandes tecnologías, se convierta en mundo de grandes servicios. ¿Cuál es el cambio gordo? El cambio gordo es el protagonismo, todo, eh, perdón, el protagonismo del paciente. Esto no ha sucedido nunca en la historia de la medicina: que el paciente empiece a asumir el protagonismo del servicio. Y esto es lo que nos está costando asumir mantener y lo que nos está costando llevar a cabo, porque es más difícil trabajar en situación de igualdad que en situación de superioridad. Y el paciente viene de la calle con sus tecnologías y por primera vez está más avanzada la calle que nosotros. No podemos salir de los hospitales explicando los avances porque nos los encontramos en casa antes. Los que tengáis hijos lo sabréis. La innovación viene de la calle y lo que hagamos lo tenemos que hacer con tecnologías de uso común, porque la calle es igual para la medicina que para los restaurantes, que para los viajes, etcétera, etcétera. Los cinco asteriscos valen para los cocineros y valen para los médicos exactamente igual, porque marcan o muestran la percepción del que recibe el servicio. Es igual en todos los sectores y esto es un cambio social, no es un cambio tecnológico, es un cambio social en el que estamos, el del protagonismo de los usuarios y el paciente activo. Estamos hoy aquí en el País Vasco, que ha sido uno de los primeros sitios que empezaron a tratar con tecnologías online a los pacientes, con aquello del e-book e en su día, que <laughs> yo recuerdo el primer entorno compartido entre el médico y el paciente de haberlo visto aquí. O sea, yo creo que todos hemos aprendido de, de las experiencias de aquí en un momento dado, en aquel libro que se hizo de transformación, que no se llamaba transformación en su día. El paciente activo no es el que lee. Leer o dejar que otro lea es paternalismo. El paciente activo es el que escribe. Aquí tenéis un ejemplo, que es un ejemplo real, de una paciente que desde un hospital de Valladolid... Manda imágenes a un hospital, a la Fundación Jiménez Díaz en concreto, y que veis, lo reconoceréis, porque esto es lo que hace la gente que viene a nuestros hospitales hoy en día. Se coge un monitor que nos ha costado 30.000 euros la máquina que hay detrás y le hace una foto con el móvil, mal hecha, la mete en el WhatsApp y se la manda a un traumatólogo. Esto es real, esto es el mundo en el que vivimos. ¿Y qué nos preguntamos nosotros? Yo esta pregunta la agua, este no es un foro, no es un aula. Me costaría mucho preguntar: ¿qué, qué, qué, qué veis de raro en esto? En que le mande por WhatsApp unas diapositivas eh, de unas fotos que ha hecho, de unas placas, a un traumatólogo. A mí, esta pregunta que la he hecho varias veces, muchas veces me dicen: ¿y cómo tiene el móvil del traumatólogo la paciente? Claro, no estamos acostumbrados a esto, porque nosotros no estamos acostumbrados a darles el teléfono a los pacientes, pero los jóvenes sí. ¿Y sabéis por qué los jóvenes le dan el teléfono a los pacientes, los traumatólogos jóvenes, porque los pacientes jóvenes, esta chica es una chica de 19 años que tendrá una 20, no llaman por teléfono, no importa que les des el número, porque no te llaman nunca, o sea, que los principios que eran ciertos hace años no lo son ahora, ¿no? ¿Qué cinco cosas dicen, dicen que quieren nuestros pacientes? Dicen que quieren inmediatez, transparencia, medicina continua, servicio frente a paternalismo y personalización. Lo otro lo dan por supuesto, que tenemos un sistema sanitario de calidad, lo leen y lo ven en el telediario todos los días, pero no basta con esto. Evidentemente, cuando lo que nos piden son estas cinco cosas o seis, me da igual, el cambio no va de tecnologías, va de un cambio radical en los procesos. Un cambio radical, entre comillas radical. Porque claro, para nosotros lo de la inmediatez y la transparencia es algo que no hemos estudiado en nuestros libros de medicina de la carrera. Y el paciente activo, no sé si habéis visto Monstruos S.A., la película. Sí, ¿de qué va Monstruos S.A? De puertas. La película de puertas. De puertas. Y es que hoy... Las puertas por las que nos entra el paciente son otras. Ya no vale la puerta de urgencias, la puerta de consultas externas. Son infinitas, son virtuales. Si tuviera que decir tres cosas en las que nosotros hemos tratado de incidir los últimos años, he puesto aquí tres Ps. Hay gente que habla de seis Ps, de siete Ps. Bueno, yo no llego a tanto, solo he traído tres. Si queréis, luego le añadís esto de proactividad. <laughs> y personalización y demás, si ya tenéis cinco, seis o siete. Tres ejes de actuación para el cambio de modelo. Uno, la relación de servicios online con el paciente, que sería el eje más del paciente, el trabajo en red y los nuevos procesos, pacientes, personas, procesos. Os voy a poner algunos ejemplos en esta parte y luego iremos concluyendo con, algunos, con algunas tendencias. ¿no? ¿En qué consiste un modelo de servicios online hoy? En esas tres cosas, hacer las cosas donde está el paciente y no hacer venir al paciente a donde estamos nosotros. Un ejemplo que todos conocéis es la monitorización del Sintrón en casa, que nos lleva a reflexiones como la de abajo, que yo he cogido de una médico de un hospital de Galicia, no es mía, eh, ni nuestra, que, es, que le ha llevado a tener en el control de la agenda la hora a la que puede hablar con los niños sabiendo a qué hora tienen el recreo en el colegio, porque el seguimiento se hace online, el cálculo de INR lo hacemos en casa, la dosis, la pauta, eh, se la mide el paciente y la familia, si es un niño, pues su madre, su padre, y adaptamos, adaptamos nuestros horarios a los horarios del paciente. Claro, un niño que tiene que salir de clase para una consulta médica, aunque sea online, es un enfermo. Un niño con el que se hace esto, en el recreo o en la comida, me da igual, o por la tarde. No es un enfermo, no tiene ningún tipo de exclusión social. Es una reflexión, de, de, insisto, de, de una persona de, del Sergas. ¿no? Hacer las cosas sin el paciente sería la siguiente reflexión. Y es que esto, jo, es que el siguiente paso de una prueba diagnóstica no es una consulta de revisión. El siguiente paso de una prueba diagnóstica ¿cuál es? Es ver el resultado. Parece lógico. Pero, ¿qué hacemos después de pedir una prueba de diagnóstica? Citar una consulta de revisión y tratamos lo mismo a los pacientes patológicos que a los que no le pasa nada. En todas las especialidades. Si el resultado es patológico, tenemos que ver al paciente inmediatamente después de una biopsia. Si no es patológico, no tenemos que hacer nada más que decirle no pasa nada. Hacer las cosas el propio paciente sería el tercer eje. Eso es un ejemplo de reproducción asistida, donde los pacientes, la pareja, rellena los formularios antes de venir. ¿Sabéis lo que se tarda en rellenar el formulario que le preguntamos de antecedentes a los pacientes en una consulta de reproducción asistida? Se tarda 45 minutos. Para preguntarle si tiene antecedentes cardíacos o sus problemas anteriores, no hace falta que esté delante, se los podemos preguntar antes. En el caso de la Fundación Jiménez Díaz, que hay gente por aquí, la Fundación Jiménez Díaz, hoy el 76% de los pacientes accede a un tratamiento de reproducción asistida online. El 76%. Hace tres años era el 0%. Esto ha disminuido. Eh, el tiempo de consulta en un 60-60 y tantos por ciento y ha adelantado el inicio de los tratamientos aproximadamente dos meses, que es una barbaridad. El paciente activo, que decíamos, en la calle, en su móvil, nosotros tenemos 1.600.000 pacientes online a día de hoy, que es una barbaridad, nos ha cambiado, nos ha cambiado la forma de ver y de hacer las cosas. No nos queda más remedio que trabajar en un mundo de inmediatez y de transparencia. Informar bien es parte del proceso asistencial. Y la segunda reflexión que he puesto ahí es la de hacer las cosas siete por 24 Es que pasamos a tener que hacer las cosas siete por 24 las 24 horas del día, y no solo las urgentes, porque el criterio de urgencia en un mundo de servicios no lo define el profesional o la institución, lo define el usuario. Yo me puedo comprar un libro a las dos de la mañana en el corte inglés online, por no decir Amazon, que está muy visto, y al corte inglés no se le ocurre pensar, pero ¿usted qué hace comprando un libro a las dos de la mañana si esto no es urgente? ¿Cómo no lo deja para mañana a las nueve, que es cuando yo abro? ¿no? Es que esto no va de criterios del que provee el servicio, sino del que lo recibe. Casos como la enfermería gestora de casos o matrona asistan, gente que ya es responsable del proceso del paciente y que le atiende extremo a extremo, es lo que da respuesta. Evidentemente, no estando sin dormir, es el, el, el centro el hospital el que da el servicio a esta demanda de dudas, de problemas, las 24 horas del día sin necesidad de que la única alternativa sea la puerta de, de urgencias. Esto es fuera del hospital. Dentro del hospital os pongo simplemente dos ejemplos: pacientes frágiles que, desgraciadamente, salen peor de lo que entran en los hospitales. Ya decía. Eh, ya, eh, si recordáis la reflexión de Sócrates, de, perdón, del, 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 del principio de, de los principios de la medicina, del primero no hacer daño, eh, 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 en el caso de los pacientes frágiles, nos entran eh, con un Bartel basal y salen con un Bartel basal peor del que entraban. Bueno, parece que hay evidencias de que si andan 900 pasos y son activos y les das una pulsera, pues se ponen todos a competir en esto de andar por el hospital y salen con el mismo Bartel basal. Otra cosa que estamos haciendo es poner. Eh, un, un, un iPad, un, un tablet en la cabecera de la cama para que el paciente tenga acceso a toda su información mientras esté hospitalizado e incluso programar el pase de visita. Eh, si pasamos al, al, al punto 3, el de mejora de procesos, resulta que hoy la gran cantidad de datos que tenemos nos permite estandarizar y automatizar los procesos. Sería el gran cambio. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, yo qué sé. En una patología de columna resulta que si analizamos los datos... Vemos que el 92% de los pacientes que llegan a los hospitales acaban con una resonancia magnética. Eso de, de primeras, sin contar las que se le pueden hacer después a lo largo del proceso. Bueno, pues sí. Si, si le vamos a hacer una resonancia de todas formas, hagámosle la resonancia antes de la primera consulta. Y este es otro de los grandes cambios: hacer pruebas antes de la primera consulta y hacer las pruebas por protocolo. El 75% de los pacientes podrían hoy en las especialidades en las que nosotros hemos empezado, tener por protocolo pruebas, en la primera, perdón, pruebas antes de la primera consulta. Simplemente hablando de analizar los antecedentes, leer automáticamente, leer automáticamente la historia clínica, eh, la información de atención primaria y el análisis Big Data de lo que hay sobre la casuística de la patología de sospecha. ¿no? Con lo cual, lo podemos citar con el especialista adecuado. Si ya tiene resultados válidos no se le hacen y en cualquier caso se le hacen las pruebas antes de la primera consulta. Esto que veis ahí, esto es una foto de un hospital de San Juan de Dios que no es nuestro, es un cacharrito que tenéis ahí abajo que permite en hospital de día hacer las analíticas a pie de sillón. El proceso industrial que teníamos montado en los laboratorios de los sótanos viene siendo superado hoy por el point of care. Hoy podemos hacer una analítica al lado del sillón. ¿Qué implica esto? Que si un paciente llega a las 8 de la mañana, a las 8 y 5 tenemos resultados. Con lo cual, a las 8 y 10 puede iniciarse un tratamiento. Si eso lo hacemos mandando un tubo, sea un tubo por tubo neumático, con un celador o lo que sea, a un sitio que está lejano, no nos podemos plantear hacer, con, hacer tratamientos antes de las 9 y media. Y podemos suprimir las consultas de oncología. ¿Por qué? Porque si estamos en hospital de día y tenemos allí el resultado, si un oncólogo tiene que ver al paciente, le puede ver en hospital de día, en los casos en los que no sea la enfermería eh, la única que pueda determinar la continuación del, 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 del ciclo. ¿no? En el 90% de los casos no cambiamos el tratamiento sobre lo que teníamos previsto. Esto es bueno porque quiere decir que acertamos. Si siempre acertamos con el tratamiento, ¿para qué tenemos una consulta que valida el tratamiento? Tengamos la consulta en el 10% de los casos y no lo tengamos en la consulta, tengámoslos donde está el paciente, al lado del sillón. Entro en la tercera parte, que es la de reflexiones sobre el análisis de datos. Nosotros que estamos aquí hemos trabajado muchos años en análisis de datos para la ciencia, nos gusta mucho investigar. Y hay otra posibilidad, que es que, perdón, que es que utilicemos los datos para el servicio. Innovar en servicios necesita una cultura de datos, porque si miramos los datos que hay, es muy fácil, muy fácil mejorar los servicios. Puesto aquí algunos ejemplos. Bueno, anatomía patológica digital, o ya sabéis que hay mucha gente que lo está haciendo. En nuestro caso, llevamos 1.200.000 muestras analizadas sin microscopio. Sin microscopio. Es el paso. Ya no hace falta que haya patólogos en los hospitales. Porque esto se escanea y se comporta como el diagnóstico por imagen, exactamente igual. Y además existe una algorítmica, perdón, que marca y que decide y que decide eh, dónde tiene que focalizarse la atención del diagnóstico. Es una revolución que ya está aquí. ¿Qué hacemos enseñándoles las partes del microscopio a los alumnos en primero de carrera? Bueno, aquí tenéis otro ejemplo que es la retinopatía diabética. Google. ¿Alguien no utiliza Google? Google tiene una tasa de acierto en retinopatía diabética a partir de un fondo de ojo del 98,5%, donde la oftalmología tiene aproximadamente el 94% a día de hoy. ¿Es perfecto esto? No. Pero no pasa nada. Basta con que sea mejor que lo que tenemos. ¿no? ¿Veis aquí la primera radiografía que se hizo, Rongen a su mujer? Tardó 15 minutos. Es mucho. Hoy no podemos garantizar que a un paciente le hagamos una radiografía en menos de 15 minutos, porque toda tecnología viene un proceso que la, que la estropea. <laughs> Somos capaces de hacer procesos que estropean la valía de las tecnologías. Si veis abajo, a la derecha, perdón, ¿qué veis ahí? Naranjas. Ni las oléis, ni las palpáis, ni las tocáis. Pero sabéis que son naranjas, porque no se necesita toda la información para tomar decisiones en la vida. Si veis esas imágenes y yo os pregunto qué paciente tiene demencia... Pues es fácil, me dirías, el que es diferente de los demás. No hace falta ser neurólogo ni saber el principio del beta -amiloide en el cerebro para saber si una imagen, cuando la comparo con 50 millones de imágenes, es diferente de las demás. No. No hace falta saberlo. Hace falta saberlo. Para haber desarrollado la resonancia magnética, pero no hace falta saberlo para diagnosticar en todos los casos, porque comparar con otros casos es igual de válido o mejor en la mayoría. Y hablando de datos, decía Goethe, que no sé si es correcta la traducción o no, porque la he hecho yo, eh, por si lo buscáis en Google y no es exacta, que lo importante no es lo que sabemos, sino lo que hacemos con ello. O sea, manejamos muchos datos, pero tomamos pocas decisiones, mejoramos pocos procesos. Y hoy, ¿hacia dónde caminamos? Pensad que estamos aquí en un edificio maravilloso y que todo lo que hoy es posible, algún día, perdón, en algún momento fue imposible. Acabo con las tendencias. Y resumo, veis ahí lo que es la medicina en red. ¿no? Una de las tendencias, medicina en tiempo real y en red. Os pongo aquí mi hospital favorito. Que es impronunciable. Un hospital de la India que en 2001, en 2001 perdón, empezó a hacer cirugía cardíaca 24 por 7, cuando pensamos que esto de los procesos industriales no era humano. A veces no hay nada mejor que un proceso industrial. 15.000 intervenciones en pacientes de 25 países, 25 cateterismos, 25, 24 cirugías abiertas al día. ¿Cuál es el mejor hospital en cirugía cardíaca infantil? Pues seguro que es este. De la medicina de actos a la medicina de procesos o a la medicina continua. Era una de las reflexiones del mercado de los servicios. Ya tenemos que hacer las cosas las 24 horas del día, porque nosotros es lo que le pedimos al resto de la sociedad. Y personalizando la asistencia, sí que tenía una cuarta P. Con, con ello, asumamos que necesitamos unos nuevos roles, del médico más consultor, de la enfermería más gestora de casos y del hospital más abierto y orientado al seguimiento continuo del paciente. Hoy hacer ir y venir al paciente, ya solo me queda una diapositiva sin necesidad de trabajar, perdón, hacer ir y venir al paciente eh, sin necesidad trabajar sin información o no compartiéndola es hacer daño. Cuando decía Hipócrates, perdón, que antes he dicho Sócrates, <ríe> Hipócrates. <ríe> Hipócrates. Primero no hacer daño, probablemente no pensara en esto, pero hacer daño Hoy es hacer las cosas sin estos criterios. Y acabo diciendo, como decía el soriano Antonio Machado, que ¿cómo se hace esto? Pues no hay truco. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, decía. golpe a golpe, verso a verso. El que empieza hace cosas. El que no empieza siempre justifica el por qué no las ha hecho. Muchas gracias.